Hi, Claudia. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How have you been? ¿Cómo ha estado? Very good. Todo Very bien. good. Thank you. And how was work? I found. I find. Okay, so it was good. It was tiring. ¿Qué significa with Tiring es cansado. no mucho, ¿cómo sería? Tired, not too much. Not too much. Not too much, yes. This is tiring, yeah. All right, very good. I'm glad to hear that it wasn't tiring today. All right, very good. And hello, Carlos, how are you today? No, no te pude oír. Oh, okay. Okay. That's okay. Are you taking any medicine? ¿Estás tomando medicina? ¿Pastillas o algo? Oh, okay. Very good. We hope that you get well. Esperemos que te repongas, que te pongas bien. Okay. Very good. And Cecilia Margarita, how are you? Hello, hello. Good Good evening. evening, Margarita. How are you today? Fine, thanks. Excellent. Nice talking to you. It's very heavy. Es un gusto hablar contigo. Ah. Thank you. Yeah, it's nice talking to you. It's nice talking to you. Nice. Thank you. Talking. Talking to you. Yeah, eso quiere decir. So when somebody says it is nice talking to you. It is nice talking to you. Okay. Yeah. Okay, so cuando oiga esto es it is nice talking to you. Thank you, dice. Thank you. Thank you. It is nice talking to you too. Repite la oración y sí, sientes la misma. Si no, ok, thank you. That's it. No, no tiene que Okay. decir nada más. Pero sí, responde, it is nice talking to you too. El too es también. También es nice hablar contigo. Ok, very good. Excelente. Okay, let's do a review from yesterday class. Erica, how are you? Good evening. Good evening, teacher. I'm fine. Thank you. Oh my goodness, it's hot, huh? Yes, It is very hot. Yeah, I yes, don't know it what happened, but today was hotter than yesterday. is. Yes, it is. Yes, indeed. Yes, indeed. Sí, en realidad. Indeed es cuando usted dice, yes, indeed. Sí, en realidad sí es. All right, let's do a review from yesterday. What do you remember from yesterday's class? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer? Cualquier cosa que se acuerde. Dice Carlos, oh my God, no, 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 deje, güey, deje, güey. Eso no es acordarse, eso es leer. Okay. Erika, oh my God. We talk about possessive imperative. Possessive imperatives, yes, imperatives are the same as a Also, command. we talk about the use, how to use let's us. Let us, yes, when we include ourselves in the command or in the imperative.
sentence. Yes, that is what we talked about yesterday, and we say that it is good to know those things because the people who are in charge of a group, they need to you know, talk in that way. They need to give orders, because if you're I don't know, if you tell people, you know, I would like to know if you can do this for me. Yes, no, hey, I need you to do this for me, okay? Or I have to finish this work by tomorrow, and I want you to finish it for me. Yeah, please. Always please, right? Because you don't want to sound rude. You want to sound polite. Yeah. At the same time, you want to sound like, yes, people have to do those things. Okay, very good. And today we are going to be talking, besides the reading, we're going to do a reading. But the lecture for today is about the modal verbs. ¿Alguien sabe qué es un modal verb? A modal verb? What is it? ¿Qué es un modal verb? ¿Alguien? El verbo modal. Verbos modales, sí. Ajá. Y esto lo usamos para casos especiales, ¿verdad? El que vamos a ver tonight es I have to. ¿Yeah? Y el otro es I need to. Esos son los dos modal verbs que vamos a ver hoy en la noche. Lo vamos a ver en detail. And at the end of the session, or at the end of the class, we will be able to identify them and to use them as well. Okay? So we're going to be able to use them in a sentence. As a matter of fact, we, as a class, we are going to make our own sentences using the modal verbs I have to or I need to. If I see the verb have by itself, eso, el verbo quiere decir tener, yeah, tener. Pero cuando es modal verb, no está indicando una posesión de que yo tengo algo. Lo vamos a ver de un diferente point of view, diferente perspective, okay? And, so en caso de que digamos I, si yo digo I need to talk to you, yes. Si digo Claudia, I need to talk to you, yes. ¿Qué viene a su cabeza, Claudia? ¿Mande? Yo le digo, I need to talk to you. ¿Qué es lo que se le viene a su cabeza? Colors. The colors. I need to talk to you. Yes. Okay. ¿Qué es lo que entiende usted con esa frase? I need to talk to you. No sé. ¿No? Okay. If you digo I have to talk to you, si yo le digo a Erika, I have to talk to you, ¿qué es lo que se le viene a su cabeza, Erika? Por lo menos, I need is like, yo necesito hablar contigo. Uh-huh. Y I have, necesito. Tengo que. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia de cómo lo comprendo yo? ¿Qué es lo que me está diciendo uno y qué es lo que me está diciendo el otro? Cuando le digo, ah, Claudia, I need to talk to you. Y si yo le digo, Erika, I have to talk to you. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que están percibiendo? ¿Qué es lo que perciben? De necesidad y el otro de tener. Necesidad y el otro de tener. Ok. Sí, pero ¿qué es lo que siente usted cuando yo le digo? Sí, en mi caso, ahead. Yo siento que es más como I had to talk, es como que es más serio. Ok. Sí, por ahí vamos, yes.
Y el I need to, menos serio. Así es, es como que... Uno más formal que el otro. ¿Cómo? Uno más formal que el otro. Uno es más formal que el otro. Oh, ok, ok, very good. Ok, de ese modo lo ve usted. Ok, ¿alguien más? Yo creo que I need to talk to you es como una petición. Y I have to talk to you es como una afirmación, o sea, algo que realmente quiere en ese momento. No sé yeah, si estoy I bien. Have to talk to you. Yes, to you. Ahí le falta to you. I have to talk to you. Mm-hmm. I have to talk to you and I need to talk to you. ¿Sí? Algo así, ¿verdad? Entonces, lo vemos como I need to talk to you como una importance, ¿verdad? Y la otra dice usted que la veo como una obligation, algo así. O no es eso lo que quiere decir. Así es, teacher. Okay, I need to talk to you. Es como una importance and I have to talk to you como una obligation. Eso es lo que se ve, ¿verdad? Por ejemplo, si digo I need to do my homework. Sí, I need to do my homework. I need to do my homework. Eso es como una importancia, ¿verdad? Something that is important to do. Y I have to do my homework. I have to do my homework es como una obligación. ¿Qué pasaría si no hago mi homework? What would happen if I don't do my homework? ¿Qué pasaría? ¿Alguien? ¿Alguien me puede explicar qué pasaría si no hago mi homework? No tiene una nota. Ok, entonces hay una consequence. Hay una consequence. Yeah. Consequence. Yeah. Hay una consequence. Consequence. Hay una consequence, ¿ya? Hay una, si no, if I don't do my homework, hay una consequence. Entonces, por eso viene a ser una obligación que tienes que hacerlo, ¿ya? If you don't do it, there is a consequence. Ok, entonces, ¿qué pasa con este? If I don't do my homework. Es como que no es obligación, teachers, como que tengo que hacer los deberes, pero eso más allá quizás como una obligación más. Entonces, no importa, no importa. ¿Qué pasa si no lo hago? If I do it, what happens if I do it? Si lo hago, ¿qué hay? Cuando digo, I need to do my homework, si lo hago, ¿qué hay? Cumple con su... Ok, un benefit, ¿ya? Yeah. Tu deber, por decir así. Hay un beneficio, ¿sí? Hay un benefit, ¿ya? Yeah. Hay un benefit, yes. Por ejemplo, si yo le digo, mire, Claudia, fíjese que en la clase usted lleva 99.9%. Usted pasó, está muy buena su nota. Pero si quiere, usted quiere tener el 100%, necesita hacerme estos ejercicios. ¿Sí? ¿Qué pasa si no los hace? ¿Pasa nada? No subo al 100%. No pasa nada porque usted pasó la clase. ¿Sí? No hay ninguna consecuencia. Si no las pasó, no va a tener un beneficio, claro, ¿verdad? Pero no hay consecuencia. De ese punto de vista, véalo, no hay consecuencia. Cuando alguien me dice, you need to do this, no hay ni una consecuencia. Hay un beneficio si lo hago.
Pero si no lo hago, no pasa nada, no hay consecuencia. Por el otro lado, vea, usted lleva, para pasar, usted necesita 80%, ¿ya? Pero su nota, con todo lo que usted ha hecho, alcanzó solo el 75%. Entonces ahí yo le digo, Claudia, fíjese que su nota es 75%. Para pasarla, usted necesita hacerme estos cuestionarios. O para pasarla, you have to do this questionnaires. ¿Yeah? ¿Uso el need to o el have to? Yo creo que porque si no hago, hay una consecuencia, así que sería el have to. El have to, sí. Porque si no lo hace, hay una consecuencia. ¿Yeah? El otro, el need to, no, el need to, usted ya pasó la clase de 99.9%. Prácticamente usted no tiene que hacer nada, solo hey, enjoy the ride, ¿verdad? Como se dice, enjoy the ride. Ya, no tiene que hacer nada, pero si usted lo hace, entonces va a tener un beneficio que va a alcanzar el 100%. Y pues, si no lo hace, no hay consecuencia, usted ya pasó la clase. Pero en este caso, usted tiene 75% para llegar al 80% y tiene que hacer estos cuestionarios. Y al hacerlos, entonces usted prácticamente pasa la clase. Pero si no, hay una consecuencia. Entonces, esa es la diferencia entre el have to y el need to. El need to, hay un benefit, y el have to, hay una consequence. Yeah. La consequence es, si no lo hace, entonces hay consecuencias. Yeah. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Yeah. Por ejemplo, puedo borrar esto. It was just an introduction to the modal verb. Modal verb. Yeah. Entonces, los modal verbs, si yo digo, I have to study English. Ahora, ya después que lo que yo les expliqué, eso, ya esto ya lo ven de otro punto de vista. O sea, supuestamente lo tienen que ver de otro punto de vista. Yeah. Me dice, I have to study English. No está diciendo que, ah, si me dan ganas, estudio. Si no, no estudio, no pasa nada. No. Cuando usted dice, I have to study English, es porque si no, posiblemente en el trabajo le dijeron, mira, Carlos, sabes que ahorita, pues, la compañía está como que requiriendo que los empleados sepan hablar inglés. Entonces, te recomiendo que agarres un curso de inglés. Yeah. Carlos no va a decir, I need to take some English class. No, va a decir, I have to. Yeah. Porque si no, ¿qué pasa? Bye-bye. Yeah. Le van a decir, bye-bye. Viene Sandra, y Sandra sabe hablar inglés, entonces le vamos a dar la posición a Sandra. Yeah. Entonces, él va a decir, I have to study English. Yeah. 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 En el caso de la tarea que dijimos, si el maestro le dice, mira, está bien mal en la clase ahorita, no estás pasando, no vas pasando la clase porque te faltan unas tareas. Entonces usted dice, I have to do my homework. No hay questions. Yeah. No hay pregunta que hacer. Tiene que, you have to, porque si no, hay una consecuencia. Yeah. Ok. So, entonces, le dijeron del trabajo, mira, Claudia, y como te inscribiste en la clase de inglés con Instaforp, yeah, todos los días a las 8, de 8 a 10 de la noche, tienes que estar en las clases de Instaforp, ya. Yeah. Ese es have to, no es que you need to be in the English class. No, you have to, le dice. Entonces, dice, every evening at 8 p.m., dice, I have to be in my English
class. Yeah. Entonces, this sentence no dice que Claudia está tomando las clases porque quiere tomarlas, ¿sí? Sino que ya le dijeron del trabajo que tiene que tomarlas, ¿sí? Entonces, si ella no las toma, hay una consecuencia, ¿verdad? Tal vez el trabajo le dijera, mira, si no pierdes, si pierdes esa clase, entonces esto y esto va a pasar. Entonces, desde ese momento dice Claudia, no, 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 I have to be in my English class. Every evening at 8 p.m., I have to be in my English class. Es diferente a que yo dijera every evening at 8 p.m., I need to be in my English class. ¿Sí? Now, okay, I'll explain this. So now that I have explained to you the difference between have to and need to, ya estas dos oraciones, ya más o menos ustedes tienen que ver qué es lo que quieren decir esta oración. Cuando digo, every evening at 8 p.m., I need to be in my English class. Entonces, I have to be in my English class. Have to, I've been forced to do it. Es una obligación. Y el need to, no. Es algo que yo quiero porque hay un beneficio en tomar esas English classes. ¿Ya? Entonces, en su propia palabra, Sandra, dígame, what is the difference between have to and need to? Good evening. For me, the have to is a obligation for do something. Mm-hmm. And I need necesidad. How do you say necesidad? Necesidad. Necesidad. No, necesidad se dice necesidad. What? Me dijo cómo decía necesidad. How do you say necesidad? Necesidad. Huh? Yes. In English. Oh, in English. Yeah. In English. Need to. It's a need. It's a need. A benefit for me. A benefit, yes. Uh-huh. Un beneficio. Yeah, that's the let's write it down para que no para que nos acordemos. Entonces vamos a ver. La pregunta fue, what is the difference, ¿verdad? The difference between have to and need to, ¿verdad? Esa fue la question. Y Sandra dice que the main difference dijo Sandra, I mean, is that have to is used obligation dijo, ¿verdad? Is used. Yes, obligation. So it's used in cases of responsibility. Sí, hay una responsabilidad. Yes, en responsibility. Entonces le van a poner while, mientras que while need to dijo Sandra. Is used to address what you need dijo necesidad, ¿verdad? Need to do, yeah. Or benefit. Huh? Yeah. Or benefit. Do. Or to get
Or to get a benefit. Benefit. Yeah, okay. So it's the main difference is that the have to is used in cases of responsibility, while need to is used to address what you need to do or to get a benefit. Mm. Eso sería, ¿verdad? Yeah. Okay. So this is the main difference between have to and need to. Ahora vamos a poner unos ejemplos, ¿eh? Examples. Para que, si no lo entendimos con la definición que escribimos, lo vamos a entender con los ejemplos. Ok. Every morning, vamos a poner every morning, I have to be at work at or by porque at by the, I don't know, 7 o'clock or 8 o'clock in the morning. Eight o'clock. Okay. Entonces, every morning I have to be at work by 8 o'clock. Entonces, this sentence is telling me that I'm obligated to be at work at 8 o'clock. Yeah. So, tengo la responsabilidad de estar a las 8 de la mañana en el trabajo. What happened if I am not at work by 8 o'clock? Sí, Claudia. Teacher, una consulta, fíjese que a mí, me habían dicho que había como un error que ellos cometieron en la plataforma, que me habían inscrito en otro módulo que no era, diferente al grupo en el que estoy. La pregunta es, ¿hasta qué tarea va avanzada ya para irlas terminando? Es solo la week 1 es la que tenemos que tener terminada, y la week 2 ya tendríamos que estar como la tercera actividad, porque el jueves y viernes ya tenemos que tener terminada la actividad 2, el week 2. Pero quiero ver, dentro de cada una de ellas hay varias tareas, ¿verdad? Sí, son 5. Ah, vale. Ok. Entonces son 3 tareas que ya tienen que estar terminadas. 3. Sí, 3. Y quedan 2, la de mañana y la... Hoy en la noche tendría que estar terminada la tercera, mañana la cuarta y la quinta. Ah, bueno, gracias. Ok, entonces, every morning I have to be at work by 8 o'clock. Entonces, esa es una obligation o es una responsibility, ¿verdad? Sería. Ok, y si yo escribiera every morning I need to be at college by 8 o'clock. Ya esta, mira, this sentence is different, ¿sí? I have to see it from a different perspective. Gracias, Dios la bendiga, gracias. Igual. Okay, entonces lo vemos de un diferente perspectiva. Yeah. Every morning I need to be at college by 8 o'clock. ¿Qué pasa si no está en el colegio a las 8 de la mañana? ¿Le van a descontar algo? ¿No? Yes. No. No le van a descontar nada, ¿verdad? ¿No la van a despedir? ¿No? ¿No? ¿No va a obtener el beneficio de estar en la clase? Sí, va a perder la información. Eso es todo, pero consecuencias de decirle, mira, ya no venga a la escuela, ya no más, está despedida. No hay. En cambio, la otra, sí. Every morning I have to be at work by 8 o'clock. Si no estoy ahí, me van a descontar, o me van a castigar, o me van a correr. Hay consecuencias, pero en el college no hay consecuencias. Solo no voy a recibir la información, es todo. ¿Ya?
So I need to be at college by 8 a.m. Es diferente de I have to be at work by 8 a.m. Okay? So the first one, como dijo, ¿quién fue Claudia? No, no fue Claudia. Fue Sandra. Como dijo Sandra, the first one shows obligation, ¿sí? Shows obligation, while the second one shows importance. Importance, importancia, la importancia de estar en el colegio, ¿ya? Enseña importancia. Entonces tenemos que ver desde ese punto de vista las dos, el have to, el modal verb have to and need to, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora lo vamos a transportar al trabajo. Como de eso se trata, ¿verdad? Inglés para el trabajo, ¿ya? Tenemos que aplicarlo al trabajo. Entonces, vamos a decir que Juan, ¿ya? Juan Antonio, ¿verdad? Juan, have to, vamos a poner have to attend the morning assembly or meeting every day. Juan have to attend the morning assembly every day. ¿Qué es esa? ¿Es una importance o es una obligation? Obligation, sí. Obligation. Juan puede decir, no, no voy. ¿Qué va a pasar? Juan vaya, pase a recursos humanos a recoger su cheque. es todo, yes. Juan puede decir, no, no voy. Yes. Pero, hay una consecuencia, ¿verdad? Porque le dijeron, Juan, you have to attend the morning assembly every day. Cuando dicen you have to, es una obligación. Cuando dicen you need to, puede decir, me dolía la cabeza, amanecí ronco, no pude ir. No hay problema, no hay consecuencia. Solo que no va a haber el beneficio. Por ejemplo, si le dicen, mira, todos los que atendieron el meeting o la assembly el día Monday van a tener un aumento de $15. Bien. El que no llegó no va a obtener ese aumento, pero sigue ganando el mismo mínimo, ¿verdad? No hay consecuencia. Entonces el have to lo van a usar ustedes cuando hay una consecuencia. Si no hay consecuencia, no usen el have to, usen solo el need to. ¿Ya? Si no es obligación, no usen eso. Ok, por ejemplo, si digo yo, I need to wake up early, need to wake up early for work tomorrow. I need to wake up early for work tomorrow. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Es una obligación o es importante de que yo me levante temprano para ir a trabajar? Importante. Es una importancia. Pero sí es obligación a la vez para llegar al trabajo. Pero, ¿cuál es la obligación? Levantarse temprano. Y si no se levanta temprano, lo sacan de la casa. No. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Hoy ya sabemos que es importante. Sí. Ya sorry, no, sí, no, es que se ve de ese punto de vista, si lo vemos así, lo vemos, bueno, sí es importante, sí hay una obligación levantarme temprano porque si no, me corren del trabajo, pero es ya el trabajo es otra cosa, ¿verdad? Pero de la casa, I need to wake up early for work tomorrow, ¿sí? Posiblemente ese día tengan que entrar más temprano, le dijeron que si trabajaba una hora extra, le iban a dar, le iban a pagar doble, ¿sí? Entonces,
Pero si no llega temprano, ¿qué pasa? ¿Hay alguna consecuencia? ¿Que le van a quitar el séptimo? Sí, hay alguna consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? A veces los minutos tarde, bueno, empresas que a veces sí descuentan los quizás los minutos que usted se ha tardado, digamos. Sí, no, Paola, el ejemplo fue, usted entra a las 7 de la mañana, ¿verdad? Pongamos que usted entra a las 7 de la mañana y le dijeron... A las 7 entro. Ok, ok, entonces entra a las 7 de la mañana y le dijeron, Paola, mañana jueves puedes venir a las 6 de la mañana, queremos que vengas temprano, ¿ya? Y usted dice, sí, voy a llegar a las 6 de la mañana, pero su horario es de 7, ¿ya? Entonces, usted dice, I need to wake up early for work tomorrow, dice usted. Necesito levantarme temprano para ir a trabajar mañana. ¿Qué pasa si se levanta tarde? Y usted llega al trabajo a las 6:30 de la mañana. ¿Qué pasa? No sé, una hora de regañada me espera, quizás. ¿Ah? Una buena regañada me espera, quizás. Sí, pero... Porque me dijeron a la Pero esa es una hora extra que usted iba a trabajar. Su horario es de 7 en adelante. Entonces, usted todavía está temprano para su horario. No, no le van a decir, mira, te vamos a quitar el séptimo porque viniste tarde. Viniste media hora tarde. No, porque esa hora era una hora extra. Sí, que, no, sí, esa sí, no, una obligación. No, usted iba a trabajar una hora extra. Entonces, si usted llega a las 6:30, no hay nada, no pasa nada. O sea, le decían, no, mire, vine media, no, no te preocupes, entra a tu hora regular, a las 7 de la mañana, ¿sí? Lo que no hubo fue un beneficio, y usted no va a adquirir el beneficio de ganar doble, pero no hay consecuencia. Ah, ok. Entonces ahí dice, I need to wake up early for work tomorrow, ¿sí? Este okay. Es como, ¿no? Ok. Ok, entonces esa es la diferencia entre have to and need to, ¿ya? Por ejemplo, usted dice I, en el trabajo diría I have to report my daily report. Es como redundancy, ¿verdad? Daily report. I have to report my daily work. Pongámosle daily work instead of report. Daily work. Le vamos a poner, I have to report my daily work to Sandra es la manager, okay? To my manager, Sandra. Yeah. To my manager, Sandra. Yeah. Every day, vamos a poner frequency, every day. ¿Qué lo ponemos? Every day, antes de irme a la casa. Every day before leaving home. Yeah. Okay. So, I have to report my daily work to my manager, Sandra. Aquí necesitamos poner commas. Yeah. Yeah. Okay. I have to report my daily work to my manager, Sandra, every day before leaving home. Okay. I have to. Yeah. ¿Qué pasa si no lo reporta? ¿Cuál es la consecuencia? Maybe llamada, how do you say llamada de atención? La consecuencia, ¿cuál sería? Haga un escenario y vea si hay una, crea usted una consecuencia, ¿cuál sería la consecuencia? Hay muchas, ¿verdad? Yo le podría decir una, por ejemplo, nosotros estamos en la embotelladora de agua, ¿verdad? Nosotros vendemos agua y la compañía de Juan Antonio me dijo que necesitaban 200 botellas, galones de agua, 200 galones de agua, y Juan Carlos Alfredo está encargado
en embotellarlas. Y yo le dije que tenía que reportar el trabajo diariamente, ¿ya? El trabajo diariamente lo tenía que reportar a Sandra, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que reportar Carlos? ¿Cuántas botellas hizo, verdad? Entonces, para yo poder mandar esas botellas al cliente. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia ahí si no pasa eso? ¿Sí? Si Juan Carlos Alfredo no reporta al manager. Y yo no pude vender las 200 botellas de agua, 200 galones de agua. De contón. Ya. Le van a decir, pase por recursos humanos. Ahí lo están llamando, ¿ya? Entonces, ahí sí hay consecuencias. Pero ese escenario yo lo estoy haciendo, ¿verdad? O sea, lo estoy creando ese escenario. Entonces, usted crea un escenario donde dice, ¿es have to o need to? Si el need to sería, bueno, I need to report my daily work to my manager. Ahora, si le pusieran need to, hágame un escenario donde hay un beneficio. ¿Alguien? Un bono. Okay, very good. Un bono. Sí, ajá. I need to report my daily work to my manager, Sandra, every day before leaving home. Porque me dijeron que por cada 15 galones que yo llene de agua, me van a dar extra 25 centavos extra. Sí. Entonces, si yo no reporto eso, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguna consecuencia? Vacation completa. ¿Hay alguna consecuencia? Y hay si cuando digo I need to, si yo digo I need to, ¿hay alguna consecuencia si yo no reporto esos galones? No. No. ¿Hay algún beneficio? Tampoco. No voy a tener un beneficio de la cora que me van a dar, ¿verdad? Por cada 15. Porque como no lo reporté, no hay un beneficio. Yes, no hay tiene beneficios. No hay beneficio, yes. No hay beneficio. Solamente iba a agarrar los 25 centavos por cada 15 botellas y yo reportaba que había hecho los 25, ¿sí? Pero como no lo reporté, entonces no hay ningún beneficio. Ahí usaría yo. Sí, ahí, gracias por decírmelo. Ok. ¿Me dijo a mí o alguien más? Okay. Entonces, el need to y el have to, nosotros estamos creando ahorita los beneficios, ¿verdad? O las consecuencias. Pero cuando estén allí, usted va a poder ver si hay un beneficio o hay una consecuencia. En las lecturas, usted va a poder ver eso. Ok. Ok, entonces, ¿alguna pregunta de have to and need to? Del ejemplo que estaba poniendo usted, teacher, de la Cora, que decía, no le entendí muy bien qué sé. Si no había. Ok. ¿Qué es lo que dije? Yo entendí que dijo de la que si yo doy o una Cora, algo así que dijo. No. Que tengo interferencias acá. Sí, es que eso le iba a decir que como que le están afectando. Uh-huh. Le están afectando su aprendizaje, porque sí, sí. A veces usted dice ahí de voy a orar por él o que hablen de esto, no sé qué es lo que está pasando ahí. Entonces ya eso. Sí, ¿me puede explicar, por favor? Sí, estábamos hablando de un beneficio. Estamos hablando de un beneficio. Cuando digo I need to, es cuando hay un beneficio para mí. Si no lo hago, no va a haber ninguna consecuencia.
Y cuando uso el have to, es porque va a haber una consecuencia. Ahí no hablamos de beneficios, sino hablamos de una consecuencia que me va a pasar si yo no hago lo que me dijeron que tenía que hacer. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Todas las veces que usted se conecta en el internet aquí, le va contando los minutos que está en línea, ¿sí? Entonces, pongamos que usted necesita 120 minutos por clase para poder pasar este curso, ¿ya? Y usted tiene, por ejemplo, en todas las sesiones, usted solo se ha conectado 110 minutos, ¿ya? Entonces, al final, el último día, yo le digo, Clarixa, you have to be connected for 120 minutes tonight. If you don't get to 120 minutes on the class, you will not pass the class. Entonces, allí el have to, ¿qué es? Va a haber una consecuencia si usted no se conecta, o va a haber un beneficio. Cuando dice I have to, es cuando hablamos de consecuencia, lo que le entendí. ¿Y cuál es la consecuencia que usted va a obtener ahí? Y con respecto al tiempo, cuando yo me conectaba, la hora establecida, ¿verdad? ¿Cuánto era lo que tenía que cumplir? 120 minutos por 2 horas. Y yo solo tenía, digamos, un ejemplo, unos 100, así como dice usted, unos 110 minutos, 105. Entonces ahí va a tener una consecuencia si ya que no cumplí lo que me habían ordenado, y pues a través de eso que no cumplí el tiempo establecido de las 120 minutos durante la clase, no tenía derecho de pasar al siguiente módulo, digamos. Exacto, sí, la consecuencia va a ser que usted no va a pasar. Esa es la consecuencia. Y yo le dije, you have to. Ahora le voy a poner la otra cara de la moneda, ¿ya? Entonces, le digo, Clarixa, mire, usted ya pasó el curso, ya con el tiempo que tiene conectado en la plataforma, ya tiene suficientes minutos, ¿sí? Ya pasó el curso. Pero si usted se conecta por 120 minutos en la plataforma, el último día, usted puede alcanzar un 90% en la clase, ¿sí? Entonces, ahí yo le digo, you need to have 120 minutes connected on Friday, the last day of our class, you need to be connected for 120 minutes, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio ahí? Beneficio es que cumplió los 120 minutos. Ya pasó el curso. Y al final tiene 80%, ¿sí? Porque cumplió los 120 minutos, ¿verdad? Todos los días, de lunes a viernes. Pero la nota final tiene 80%. Ajá, entonces. Ya pasó el curso, sí. Ya pasó el curso, ajá. Porque él cumplió el tiempo, ¿verdad? Que le habían. Mi pregunta es, ¿cuál es el beneficio? Si yo le digo, you need to be connected for 120 minutes on the last day of class on Friday. Bueno, el beneficio es que cumplió el tiempo, ¿verdad? Yo decía, no. Que era No, hay 120 algo que, minutos. Hay algo que yo le dije que podía alcanzar si usted estaba los 120 minutos conectada ese día. La asistencia, y así hay que aprobar el módulo. Ya lo aprobó. Lo cumplió el 80%. Ajá. Ya lo aprobó, sí. Ajá. Ajá. Pero si usted hace ese extra trabajo de estar conectada por 120 minutos el día viernes, el último día de clase. Usted puede alcanzar un 90% de nota total, nota final.
Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio era que De estar conectada 120 minutos. bueno, que sí, está como tiene ya conectado los 120 minutos y había directamente pasado el módulo por cumplir el tiempo. Tengo entendido que el beneficio que obtendría es que no te, o sea, que es por las tareas que usted deja, ¿verdad? No sé si No, no, no. no sé si no, por los 120 minutos que él había cumplido y o ella, o sea, él ya tenía el 80% ganado del módulo. Entonces ahí ya no, al final de la última clase, ya él ya no, o sea, ¿cómo le diré? Él ya Va a no tener mayor tiene nota, que. teacher, va a tener mayor nota. Exacto, Ajá, aparte de entonces, eso, ajá, de mayor nota. ese, sí, Paola, dígame. Mayor nota y en cuanto a asistencia también vale mucho porque al final eso es lo que va contando. Esto, O ese es el sea, beneficio. vale más del 80%. Va a Ese es el aprender beneficio. más. Entonces, no, ahí no digo have to, ¿verdad? Ahí uso el need to, ¿ya? Lo que yo quiero que vean es cuándo es que se usa el have to y cuándo se usa el need to. Yeah. Porque si cuando yo le dije, you need to be connected for 120 minutes on Friday, if you do that, then you will get 90% instead of 80. Yeah. Y si no llegó a los 120 minutos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Nada, ella pasó ya, ella No, no. pasó. No hay consecuencias, solamente no va a llegar al 90, pero no hay Al consecuencias, ya 90. pasó. Ok. Very good. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entendí eso. Ahí estamos. Sí, Adelia, dígame. Adelia, dígame. Good evening, teacher. Good evening, Adelia. I coming, teacher. Tengo una pequeña duda. Okay, dígame por favor. No he entendido mucho. Digamos, ¿cuál sería la diferencia si yo digo I have go to the dentist? O yo ¿Cómo? digo Perdón. I have go to the dentist. Permítame, lo voy a escribir a ver si estoy entendiendo bien. I have go to the dentist. ¿Así? No lo logro ver. Ay, aquí está. No, no. Así, go to the dentist. O yo digo, I need go to the dentist. O no se puede. I need to go O go to the dentist. to the dentist. Okay. ¿Cuál sería la correcta, teacher? La dos. La dos. La Las dos. dos. ¿Sí? La dos, dependiendo cuál es la situación suya. Por ejemplo, si usted tiene una muela cariada, ¿sí? Usted va a decir, I need to go to the dentist o I have to go to the dentist. Según entiendo, I have. Yes, Porque es una. Ajá, ¿por qué? Porque voy a tener consecuencias. Que le van a volar la muela. Sí, le van a quitar la muela, yes. I have to. Bien. Por ejemplo, digo yo, Adelia, no se preocupe, no vaya, tranquila, tranquila, eso le va a pasar. No, teacher, I have to. Yes, I have to. Yeah. Pero, por ejemplo, si yeah, usted dice, necesito que me chequee la dentadura. Yes. I need to go to the dentist. Yes. ¿Qué pasa si usted no va? No le van a quitar un diente, no, porque no le duele nada, no, no nada, nada, sino que solo quería ir para que le revisaran la dentadura. Entonces ahí dice, I need to go to the dentist, porque hay un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que ellos se encuentren
alguna carie. Yeah. Okay, thank you, teacher. Okay. Okay, very good. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? No, estamos bien entonces. Very good. Excelente. Ok, entonces vamos a ver lo de la lectura de ayer. Ayer nos quedamos en una lectura. ¿Se acuerdan de la lectura que estábamos haciendo ayer? Remember that. Sí. Sí. Creo que fueron las oraciones o en esa lectura. Sí, ajá. La lectura. Ya. Yeah. Creo que era un diálogo, teacher, dialogue. Ajá, era una conversation, yeah. Conversation. Entonces, ¿se acuerdan de los commands, ¿verdad? De los imperatives, donde poníamos el please antes de la oración? Entonces aquí vamos a practicar una conversation donde nosotros estamos usando los commands, los imperatives, ya. Yeah. Por ejemplo, este dice, please send this package. Si le quitamos el please, dice, send this package. Así oye, así algo bien, bien rude. Send this package. Pero si yo le pongo please, ya se oye más diferente. Yeah. Entonces, vamos a ver. La instrucción dice, provide instructions for actions or activity in simple commands. Simple commands. Los commands que estábamos dando ayer. Entonces, let's start. Dice, how often or how often do you write memos? ¿Qué tan seguido? Often sería la frequency, ¿verdad? Adverbs of frequency, ¿se acuerdan de ellos? Entonces, how often o how often do you write memos? Do you often give instructions to other coworkers? Que si usted le da instrucciones a otros coworkers, en el caso de que usted fuera un foreman o un manager. ¿Ok? En ese caso, diera instructions. Ahí es donde necesita dar comandos. Okay, are you gonna listen to me? Co-worker. You're gonna listen to me and read in the conversation. Then you will practice one to one. Okay. Entonces, the conversation says as follows: please send this package. Ese es le package. Yes, ma'am. Ma'am es como madam. Eso es lo que quiere decir ma'am, madam. Okay. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Interns son interinos, que le llamamos nosotros. Interns son interinos. Él le dice, absolutely. ¿Ok? Esa es la conversación que vamos, que vamos nosotros a practicar, ¿ok? La conversación. Pero antes de eso, I'm gonna call roll. Voy a tomar, voy a pasar lista para ver quiénes son los que estamos y quiénes faltan por llegar. Adelia María Galdames. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith. Present. Thank you. Clarissa Maribel. Present, teacher. Thank you. Claudia María González. Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Elmer Antonio Miranda. Okay. Erika Joana Aquino. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto Faro. Okay, Guillermo. Okay, Iván Del Cid. Present. Thank you. Jonathan Asdrubal. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio.
Present, teacher. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Present, teacher. Thank you. María Alicia Ortez. Present, teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Present, teacher. Thank you. Paola Melissa. Present, teacher. Thank you. And Reina Estela Franco. No? Okay. And Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. And Carlos, we have. Okay. So, any question in regard to the this conversation? ¿Alguna pregunta acerca de esta conversación? ¿De alguna palabra que no entienda o alguna pronunciación? Teacher, ¿sí? La parte que dice package. O package. 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 Ajá, package. Thank sería you. Package, un paquete. Yeah. Package. Package. Package, yes. Uh-huh. Y el ma'am es ma'am es dama, yes. Ma'am. No, dama, ma'am. Teacher, ma'am. Men, men. No, ma'am. Ma'am. Ma'am, yes. Ma'am. Ma'am. Yes. Yes. Men, men sería hombres. Hombre. Hombres. Hombres, porque en plural, ¿verdad? Sí, men. Men. Uh-huh. Men. Men, men, men. Men, yes. Ya, yeah. Eso sería en plural. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ese, con lo que estaba preguntando el compañero de la New, ¿cómo se pronuncia? New Dance, ¿así? ¿O Dance? New Dance, aquí. Donde dice, please write a memo about. Please write a memo about the new date. 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 Yes, new date. Date es una fecha. New date for the general meeting. Es una fecha. Actually, JP, write a memo about the new date for the general meeting. Mm-hmm. Yes. Okay, let's take a break, a 10 minutes break, and when we come back, we are going to do the reading exercise, okay? Enjoy okay. Your break. Thank you. Come back at 9:10, right? Okay, thank you. Okay. Gracias.
que ellos lo hagan ahí, pero allí se lo revuelven. Se lo echan a... Me quitan fuerzas para conectarme, para sentarme, para levantarme, para bañarme, para todo. Batman. Caballero de la noche, Batman. Estoy ocupada. Una
Es que mire cómo es la gente, bien hasta de una serviente, la no le conviene que ellos calladitos. Yo traté, vaya, perfecta no soy. Agarran de base, que están, agarran de base a uno porque a mí me han agarrado de base. Yo no sale las cosas a Dios, es medio loco es aprender a vivir. Sí. Hello. Hello, teacher. Ya sé. Hello. Hello, teacher. Okay. All right. Let's go ahead and start the reading exercise. And if I can have Sandra and Erica, please. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Espérame. Yeah. Okay. Go ahead. Comencemos, Sandra and Erica. Okay, teacher. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about that new day for that general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look,
please supervise the new interns? Absolutely. Okay, en esa, Erika, y nomás el acento, solamente la forma como lo estaba leyendo, donde dice, sure, here you go, oh, and look es como que dijera, oh, sure, here you go, oh, and Erika, sí, Erika, look es Luke, Luke, no Luke, es Luke. Luke es un nombre de una persona, como que era, oh, en Carlos, oh, en Paola, oh, en Clarissa. Solamente eso, para que cuando diga ese nombre, lo enfatice como que es un nombre, ¿verdad? Oh, en Luke. Ok, teacher. Pero estuvo bien, excelente. Ahora, switch places, please. Ok. Please, send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and Erica, please supervise the new intern. Absolutely. Okay. Okay, very good, excelente. Sandra, solamente acordándole de que el THE no se dice de, no existe esa palabra, solo es the o da. Acuérdense, the cuando empieza con un sonido vocal y da es cuando empieza con un sonido de consonante. Okay? Es todo. Very good, okay. Excelente. Good reading, thank you very much. Thank you. Excelente, good job. If I can have Paola and Juan, please. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right, always giving me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and Paola, please supervise the new interns. Absolutely. Escucho más la música que lo que están leyendo. Profe, que apáguenle el micrófono. Sí, se los apago, estoy buscando de quién es. No, yo creo que es Juan o pero no. Sí, aquí no. Estaban tocando, teacher. ¿Pero aquí era? Sí, aquí era. No había fijado. Anduve buscando yo quién era y no encontré a nadie, solo estaban ustedes dos con el micrófono encendido. Sí, sorry, teacher. No, es okay, okay. Hagámoslo otra vez, please. Okay. Else. Donde dice, yes, ma'am. Yeah. Anything else? Okay. Go ahead. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meetings. Right, always giving me one of those memo sticker, please. Paola, yo no entendí nada. No entendí absolutamente nada. Vamos a ver. ¿Será que vamos muy rápido? No. Es la forma como le da las pausas al inglés. Por ejemplo, ese donde dice right away es ahorita. Es como decimos ahorita, ¿ya? Yeah. Entonces es right away. Ah, okay. Right away, dice right away. Right away. Yes, right away. Y la otra es give me,
Give me one. Yes, give me. No, give me. Okay, give me. Yes, y luego one of those memo. One of those memo. Sí, ajá. Sticker, please. Yeah, one of those memo stickers, please. Entonces, esa es la pausa que tiene que dar. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Okay. Okay, léalo. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Okay, está mejor. Yes, go ahead. Okay. Okay. Sure. Here you go. Oh, and Paola, please supervise the new intern. Absolutely. Absolutely. Very good. Excellent. Good job. Now switch places, please. Okay. Please, sing this. Teacher no. Pronunciation. Send. Please send. This package. Okay. Please send this package. Mm-hmm. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please read a memo about that new date for that general meeting. No, vamos a, okay, vamos a leer esto. Actually, yes. Uh-huh. Yes, con ese el final. No, no, la pronunciación es esta. Lo que le estoy tratando de ayudar es en el sonido de la Y. La Y no suena como ye, ye, sino que vea. Yo creo que esto lo tiene escrito en su cuaderno, pero lo voy a decir otra vez, ¿ok? Practiquen, por favor, las reglas que les doy para que así en el reading no se les oye esa pronunciación incorrecta. Entonces, la Y en inglés se pronuncia como una I latina. Se pronuncia así. Entonces, cuando nosotros decimos yesterday, aquí, nosotros no decimos yesterday, sino que decimos yesterday. ¿Yeah? Yesterday. Entonces, cuando nosotros decimos yellow, ¿no? Yellow, ¿sí? No decimos yellow, sino que yellow. Esta se ve como I latina. Yellow. Yeah. Yellow. Esa es la pronunciación de la Y. Entonces, se va a escuchar a Paola yesterday en yellow. Dígame. Yesterday's yellow, yes. Ajá. Entonces, teniendo ya esa pronunciación correcta, ahora nos vamos a ir para la conversación. Entonces, entonces aquí dice actually yes. Actually yes. Yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Yeah, for the general meeting. For the general meeting. Very good. Entonces se va a escuchar. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting.
Léalo así. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Very good. Excellent. Okay, go ahead, Juan. Right away. Give me one of those memo. A sticker, please. Sure. Here you go. And Juan, please supervise the new intern. Okay. Entonces dice, sure. Here you go. Oh, and Juan, please supervise. Supervise the new interns. Interns. Con la N, al final, interns. Interns, como que dice Nancy, diga Nancy. Nancy. Esa al principio, es la que tiene que sonar ahí, interns. Interns. Con la S al final, interns. Interns. Ahí está. Ahora léala todo. Sure. Here you go. Oh. And Juan, please supervise the new interns. Okay, please supervise the new interns. Please supervise the new interns. Okay, salió bien. Ahora léala todo. Sure. Here you go. And Juan, please supervise the new intern. Okay. Supervise. Supervise. Sí, vamos a ver. Vamos a aprender una regla, porque ahí está una regla que no la está aplicando y posiblemente por ahí sea el problemilla de la mala pronunciación. Ahí, por ejemplo, esta palabra aquí, la regla que se le aplica a esta palabra es que cuando una palabra termina en la E vocal se omite, ¿sí? Y se escucha la última consonante de esa palabra. En este caso, la consonante es una M. Una M. Yeah. Y la vocal que quedó obtiene un sonido largo. ¿Cuáles son los sonidos largos? A, E, I, O, U. Esos son los sonidos largos. Entonces, esta va a obtener el sonido largo de A. Yeah. A. Entonces, si yo lo leo esto, lo voy a leer como name. Name, ¿ya? Name. Name, ¿ya? ¿Paola? Sí, teacher. Ok, ahora vamos a ver. Ahora, Paola. Gracias por aconsejarme. Es la misma, apliquemos la misma regla. ¿Cómo leería esta palabra usted? Like, yes, like. Porque esta palabra termina en E. Y le omito la E y esta, voy a escuchar la K y el sonido de esta vocal sería I, entonces sería like. Ahora, vea, en esta, super, diga super. Super. Super, yes, así como el super, super selecto, ¿verdad? Super. Entonces, esta palabra super no tiene nada de especial. Lo que es especial es lo que viene. Super. Ahora vamos a poner la palabra este. ¿Cómo pronunciaría usted esa palabra? This. ¿Por qué this? Sería como vice. Vice, sí, vice. Se le aplica la regla, ¿verdad? Vice, la E no suena
escucho la S y la, la vocal se oye como I. Entonces sería vice. ¿Ya? Vice. Ahora pongamos estas dos palabras juntas. Ahora léalo. Supervise. Supervisor. Supervise. No, perdón. Supervise. Sí, porque perdón, supervise. Perdón, había visto la O. ¿Sí? Sorry, es que había visto la U por una O, pero no es, es U. La U. Supervise. Yeah, ahí es supervise. Solo estamos poniendo las dos palabras juntas. Y dice supervise. Entonces, supervise. Yeah, ahora venga, vamos a ir al, a la lectura. La lectura tiene esa misma palabra aquí, vea. Please supervise the new intern. Entonces, ahora léame esa, ese párrafo. Sí, todo el párrafo. Okay. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Sí, es la misma palabra que estamos escribiendo, practicando. Supervise. Supervise. Sí, esta es la misma palabra que tiene. Son dos palabras. Una es el super y la sí, otra. Sí, dice, pero no me alcanza. Sí, gran pronunciación, no me alcanza. Sí, mire. Ana, te hago el esfuerzo con mi boca que tengo. No. O sea, vea, la pronunciación, el problema no es su articulación, sino que es la que no le está aplicando la regla, es todo. O sea, no se frustre, nomás. Y sí, si pero nosotros, a veces no me alcanza como decir así como lo pronuncia usted. Sí, no. Si podemos nosotros encontrar cuál es el problema, lo podemos corregir. Si no lo encontramos, no lo podemos corregir. O sea, si usted dice, bueno, pero ¿dónde está el problema aquí? ¿Por qué lo estoy pronunciando mal yo? ¿Dónde es que tengo que corregirme yo? Y es cuando nos vamos aquí y analizamos la palabra. Sí. Analizamos la palabra que dice super. Ya. Super sería la palabra super. La vamos a escribir dos pedazos. Super es la primera palabra. Y la otra es esta otra. ¿Ya? Entonces, si le aplicamos la regla a esta, ¿cómo la pronunciaríamos? Vice. Yeah. ¿Y esta cómo la pronunciaría? Super. Ahora pongamos las dos juntas con la misma pronunciación. No le cambia su pronunciación. Ahora léala. Supervise, ¿ya? Yeah. Es todo, ¿ya? Yeah. Entonces estamos bien, solo que la regla no le estábamos aplicando la regla. Y si usted dice, eso es lo que no le aplicaba la regla. Ok, écheme todas las preguntas, que todas las palabras así compuestas yo las hago. Porque ya usted tiene la regla y ya sabe cómo aplicarla. Ahora vea, ahora lea esto aplicándole la regla que usted me acaba de decir. Sure, here we go. Sure, here we go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Ahí está, the new interns. Yes. Very good. Las dos personas que levantaron. Buen trabajo, Paola. Buen trabajo. Las dos personas que levantaron la mano, dígame. Una era Maybelline. Sí, que siento que siempre que alguien está, bueno, usted le está explicando a cualquier compañero, hay una persona que siempre se pone a repetir a ese mismo momento. Ajá, entonces si pudiera silenciarnos a todos y bueno, solo la persona que va a hablar en ese momento que enciende el micrófono. Okay.
Gracias, gracias. ¿Y la otra persona? ¿Cuál era el comentario? Oh. Adelina dejó la mano levantada, sí. ¿O no le hice caso? Sí le hice caso, ¿verdad? Okay. Okay, very good. Thank you, Paola and Juan. Good reading. Thank you very much. Ahora, Adelia y Maybelline, please. Okay. Okay. Please send this package. Yes, my, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give my, sorry, right away, give me one of those memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and I Lou, Maybelline. Lou, please supervise the new interns. Yeah, ahí sería Adelia. Sure, here you go. Oh, and Maybelline, please supervise the new interns. Maybelline. Yes. Okay. Again. No, no, that's okay. That's okay. Ahora, okay. Absolutely. Absolutely. Very good. Excellent. Good job. Switch places, please. Okay. Please send this package. 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 Please send these packages. Package. Package. Okay. Please send this package. Maybe. Okay. Please send this package. No. Package. Please send this package. Package. Please send this package. No. Package. 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 Okay, ahora léalo. Please send this package. Okay, very good. Yes, ma'am, do you need anything else? Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Okay. Hi away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please. Una Lilian. Ay, perdón. Bye. Sure, here you go. Oh, Adelia, please supervise the new intern. Absolutely. Very good, excelente, good job. Excelente. Buen trabajo, excelente, good job. Thank you, Adelia and Maggie. Okay. I have Clarissa.
me ayuda, por favor, y Alicia. Ok. ¿Quién empieza? Ahí las dos son damas, no sé yo cuáles las dos son. Ah, ok. Please send this package. Yes, ma'am, do you need anything else? Mm-hmm. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, you need one of those memos sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and Clarissa, please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. The new interns. Recuerde, Alicia. The. Very good. Switch sure. places, please. Okay. 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 Empieza usted, Clarissa. Please send this pancakes. No. Yes. No, repeat. No. Is it? Pa, diga pa. Pa. Cage. Pa cakes. Así. Cage. Pa cakes. Pa cage. Ah, pa cake. Okay. Okay. Pa cakes. Please send this a pa cake. Okay. ¿Está mejor? Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new tab for the general meeting. Meeting, date and meeting. Meeting, yeah. Day. The new date. Meeting. The new date for the general date, meeting. General meeting. Mm-hmm. Okay. Right away. Give me one of the no. Ay, se me olvidó cómo se pronuncia. Give me right one away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, su nombre, disculpe. Alicia. Alicia, Ova, permítame. Sir, here, perdón. Sir, here you go. Oh, and Alicia. Please, supervisor. You need inter. Absolutely. Very good. Good job. Good job, good job. Okay. Let me hear yes. Reina and Cecilia, please. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here to go. Oh, and Alice. Ceci. Sí. Okay. Ceci, please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Very good. Excellent. Okay. Reina and Cecilia, right? Yes. Yes. Which places?
Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new dates for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, what's your name? Estela. Estela. Oh, I'm Estela. Please supervise the new interns. Absolutely. Yeah, supervise the new the new date. Supervise. Then supervise The new interns. Y arriba me dijo the new date. Is the new date. The acá, new date. Yeah, acá arriba, yeah. Pero muy bien, excelente, excelente, excelente lecturas. Thank you very much for all of you. Now let's see if we can complete the following commands. Acuérdense, commands son palabras que nosotros usamos para dar órdenes. Commands are orders, yeah. Y para sonar polite tenemos que poner el please, ya sea al principio o al final. Entonces en esta dice, complete the following commands, use the conversations above as a reference. En el cambio, en el caso de a memo above the new date, vamos a ver qué dice a memo. ¿Cuál es el command que le vamos a poner ahí? Please write. Sí, acuérdense. No solamente write, ¿verdad? Sino que please write please a memo about the new date. Y el que dice, me, one of those stickers. Give me one of those stickers, please, ¿verdad? Please. Siempre le ponemos la please, aunque no lo tenga ahí, nosotros nos acostumbramos a decir ese please para que cuando estemos hablando ya automáticamente nos va a salir ese please, please. Yeah. El número 3 dice the new interns. Please supervise. Please supervise the new interns. Very good, excelente, good job. ¿Alguna pregunta acerca de estos commands? Aquí están las reglas que ya vimos nosotros. Commands are direct instructions or orders to do something. Eso ya lo sabemos nosotros. Y ya sabemos que tenemos que usar please plus the command to sound more polite. Esto lo puede decir así, no hay problema. Pero si usted quiere escucharse más polite, entonces le pone la palabra please at the beginning or at the end. Por ejemplo, tenemos please place an order for more boxes. Y la otra es call the supervisor. Mira, yeah. Mi amor, creo que tienes razón vos y que la pila es la que tiene el cabezón. Ay, 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 Dios mío. Qué bueno. Oh. ¿Qué vamos a hacer? Carlos, dígame, ¿qué vamos a hacer? No puedo estar. Es parte del show. No, ¿ah? No. Es parte del show. Vamos a aplicar una regla. Si no puedes contra ellos, únete a ellos. ¿Yes? Entonces, habilitamos todos los micrófonos. Les voy a contestar yo. No es que, como no los puedo ver a todos, Juan, cuando no tengo, vea, cuando no estoy compartiendo, ahorita que no estoy compartiendo, yo los puedo ver a todos. Sí, puedo verlos a todos y déjeme, Maybelline es la que tiene ese ruido, vea, yo sé que ahorita Maybelline es la que tiene ese, sí, mi amor, y toda esa cosa, porque ya no, yo no estoy compartiendo pantalla, pero cuando estoy compartiendo pantalla, solo veo 3 de ustedes, y para buscar quién es, tengo que andar buscándolo así, ya, y como estoy atendiendo, oyendo lo que ustedes están diciendo, entonces,
nosotros de hombres no podemos hacer más de una cosa. Las damas, sí, ellas pueden hacer cuatro cosas. Pueden ir manejando, maquillándose o contestando el teléfono, chequeando su agenda, ¿ya? Y pueden ir haciendo todo eso, pero nosotros de hombres no. Yo no puedo estar verificando quién tiene los micrófonos encendidos y al mismo tiempo dando la clase. Entonces, si me ayudan, por favor, en eso, cuando terminen de dar su participación, apaguen el micrófono para no oír esas cosas de amorcito y todo eso, ¿verdad? Porque, no, ok. Entonces, por favor, ustedes no son, ¿verdad? Pero ya saben quiénes son los que dejan los micrófonos prendidos. Es que voy a compartir pantalla otra vez. To sound more polite, ¿verdad? To sound more polite, nosotros usamos el please place an order for more boxes. Y lo podemos usar al final, call the supervisors, please. Yeah. Por ejemplo, usted puede decir, teacher, explain one more time the rule about the final E on the word, please. Ahí pone please at the end, ¿verdad? O usted, please, teacher, explain, lo puede poner al principio también y suena lo mismo, suena polite, ya. Es todo lo que necesitamos saber de eso. Ahora vamos a ver el next one. El next one dice, the instructions dice commands. Por ejemplo, tenemos estos commands. Los commands serían write a check, send a memo, check the report, supervise the employees, go to a meeting. Entonces, solo tenemos que poner please at the beginning y se ve más bonito. Oiga, please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. ¿Ya? Entonces, poniéndole el please, se escucha más polite. ¿Alguna pregunta de cómo formular los comandos, being polite, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es brainstorm six things your classmates boss needs him or her to do tomorrow. Esto lo vamos a traer mañana, va a ser un homework. Entonces, brainstorm, ¿qué es brainstorm? Brainstorm, hey, es, teacher. ¿Perdón? Una homework, tarea, ¿verdad? Homework. Tarea de yes. Casa, tarea en casa. Yeah, homework es tarea. Entonces, eso va a ser de tarea, homework. Este va brainstorm. Brainstorm quiere decir lluvia de ideas. Brainstorm six things your classmates boss, o sea, el jefe de su compañero de clase, necesita que él o ella lo haga para mañana. Sí. Ya, yeah, entonces usted me va a hacer seis oraciones diciéndome qué es lo que el jefe de su compañero de clase necesita para mañana. Por ejemplo, tenemos aquí estas. Yeah. Puede decir, I need you to write a check. I need you to send a memo. I need you to check the report. I need you to supervise the employees and I need you to go to a meeting. ¿Ya? Puede usar estas y hacer sus propias oraciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca del homework? Teacher, ¿no? ¿Sí? repeat el jefe del compañero que quiere para mañana. Así es. Brainstorm. Que haga una lluvia de ideas de seis cosas que el jefe de su compañero de clase necesita que él o ella haga mañana. ¿Sí? El día de mañana. Ya. Yeah. Seis cosas que el jefe de su compañero de clase necesita que. Está algo rara la pregunta, teacher. ¿Perdón? Está algo rara la pregunta. ¿Cuál pregunta?
El jefe de su compañero, lo que está preguntando también la compañera, ¿quién es el jefe de, o sea, no especifica el jefe de su compañero, quién? ¿Quién es el sujeto? Por ejemplo, Sandra, ¿verdad? Sandra diría, Alicia es la compañera de Sandra, la compañera de clase, ¿sí? Entonces, el jefe de Alicia necesita que ella verifique el reporte mañana. El jefe de Alicia necesita que ella vaya a un meeting mañana. Okay, el jefe de Alicia necesita que ella supervise los empleados mañana. Son como ideas, pero son inventadas, ¿verdad? Correcto, sí. Ajá. Ok, thank you, teacher. Y siempre poniendo en cuenta si hay una consecuencia o hay un beneficio. Ya, es un beneficio. Uh-huh. ¿Ya? El need to es siempre beneficio. Uh-huh. ¿Ya? I need to. Yes, ajá. Es bien pre-beneficio. Sí, el jefe necesita que su compañero haga algo, hay un beneficio para su compañero. Sí. Need to. ¿Está más claro hoy? Yes. Okay. Very good. Ahora vamos a ver las frequencies. ¿Se acuerdan de los adverbs of frequency? Entonces, aquí las instrucciones dice state the frequency. State es diga la frecuencia de las actividades. State the frequency of activities I do in my work. Use expressions to state urgency or commands. Ok, entonces esas son las instrucciones. Ahora vamos a ver cuáles son las preguntas. What are the three things you do every day in your workplace? Tres cosas que usted haga en el trabajo. Por ejemplo, I answer the phones, I check emails, and I prepare meetings. Esas son tres actividades que usted hace en el trabajo. What is something you never do in your workplace? Acuérdense, never es 0%, ¿verdad? I never talk to customers, yes, at work. Entonces, eso sería algo que usted nunca hace, hablar con los clientes. Esas serían las respuestas de esta pregunta. Ahora vamos a ver esto. Read about Mr. Wilson. Vamos a leer acerca de el señor Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones. Vamos a verificar las oraciones correctas y vamos a corregir las equivocadas. Por ejemplo, vamos a ver. Alicia, léame este párrafo, por favor. Ok, ahorita. Hello, my name is John Wilson. I work in the office. Okay. In an office. I am human. In an office. In an office? Yes. I am human resource manager. Mm-hmm. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and call to what, no sé cómo se pronuncia, or and talk to potential employees. Uh-huh. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July
21. ¿Pero el viernes sí? 21, algo así creo que se pronuncia. And then we had to attend a meeting about the conference on July 22, no sé cómo se pronuncia con la ND. July 22nd. I am always busy. I'm always busy. Busy, perdón. Yeah, no, está bien, está bien. Busy es ocupada. Busy, yeah. Okay. I always busy. I always busy. Okay. Entonces, hay unas que otras, pero overall, the good reading. Los números que... siento que me cuesta mucho. Sí. No recuerdo, no recuerdo mucho cómo era pronunciarlo. Ya no los okay. practiqué. Okay. Vamos a ver. Que vean. Esos se llaman ordinal numbers. Los ordinal numbers. Y los ordinal numbers, they get the name from order, from numbers that are written in order. Ordinal numbers agarran ese nombre de un orden. Entonces, ordinal numbers son los números que se escriben en orden, ¿sí? El segundo no puede ser el primero, ni el cuarto puede ser el tercero o el primero. Entonces, siempre llevan ese orden, ¿ya? Y se escriben, por ejemplo, así, ¿ya? First, second, third, fourth, fifth. Y los demás se les va poniendo el fifth, la TH al final, ¿ya? Entonces, en el first, nosotros lo escribimos así, ¿ya? ST, first. ¿De dónde viene esa ST? Viene de las dos últimas letras del nombre, first, ¿sí? Y el, este se dice second, second. Y se escribe así, ¿ya? Y la ND viene de las últimas letras del second, ¿ya? Yeah. Y esta es third, third. Y esta se escribe así, third, third, ¿ya? Yeah. Se escribe de esa manera. Y el fourth se escribe así, fourth, la TH. Entonces, esos ordinal numbers se le pone first, second, third and fourth. Y los que siguen aquí se les sigue poniendo la TH. Yeah. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Se les va poniendo la TH. A esos, a todos se les pone la TH. Entonces, los únicos que tenemos que aprender de memoria es el first, second, third. De ahí el fourth, third. Ya sabemos fourth, fifth fourth. Y todo. Entonces, nice. Pero se así. Tiene que escuchar la TH, ¿verdad? En yeah, in the en pronunciation. La, en la fourth. Okay. Tiene que sacar la lengua. Fourth. Yeah, fourth. Por ejemplo, 24, 24. Fourth. Yeah, 24. Okay. Yeah. 24. Okay. Uh-huh. Eso es lo único que tienen que hacer. Okay. Very good. Good question. My goodness. Espero que le haya servido eso, Alicia. Yeah. Gracias, and, teacher. Thank you for asking. Okay, entonces hasta ahí vamos a llegar. We're going to call roll y nos vamos a dormir ya. Okay, number one, Adelia María. Present, teacher. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith Romero. Cindy, no. Okay. And Clarissa Maribel Ramos. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Claudia, no. Okay. And Daniel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Elmer Antonio. Oh, Erika Joana Aquino.
Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto Faro. No. Iván del Cid. Present, teacher. Thank you. Jonathan Asdrubal. Asdrubal. Present, teacher. Thank Asdrubal. You. Thank you, Asdrubal. Okay. Juan Antonio. Present. Thank you. Catherine Beatriz. Present, teacher. Thank you. Maria Alicia. Present, teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Present, teacher. Thank you. Paola Melissa. Present, teacher. Thank you. Reina Estela Franco. Present, teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth. Present. Thank you. ¿Alguien que esté ahí no lo haya llamado? Okay, presente. Okay, very good. Excellent. Okay, very good. Entonces, hasta ahí vamos a llegar y se queda Erika Joana. I see you tomorrow. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Okay, Erika, how are you today? I'm fine, teacher. And you? Excellent. Well, I'm doing fine. Thank you for asking. Quiero felicitarla por su excelente desenvolvimiento en la clase. Ha tenido un avance bien bonito. Me gusta su pronunciación más que todo. Aunque usted me dijo que solo necesitaban el listening y el writing, ¿verdad? Pero hemos estado practicando los cuatro aspectos del inglés. Espero que eso le esté ayudando en algo. Dígame, ¿cómo se siente en la clase? Fíjese que me gusta mucho porque en eso que usted pone que leamos los diálogos y nos ayude, especialmente cuando es una palabra y usted se enfoca en que nosotros la pronunciamos bien. Eso me gusta porque es para el bien de nosotros. Uh-huh, sí, sí, correcto, sí. Y las reglas todas las entiende y todos los ejercicios que hemos puesto aquí, que las escrituras y todo eso, la... ¿Cómo le estoy yendo en eso? Fíjese que sí voy entendiendo cada ejercicio sobre el grammar que usted va explicando. A veces siento que usted me pregunta, pero a veces yo siento que no tengo la palabra para explicar, porque me gustaría contestarle en inglés, pero siento que ahí es donde me trabo. No sé, quizás los nervios me ganan o qué, pero no encuentro las palabras para decirle en inglés la respuesta. Ok, entonces... todavía está traduciendo en su cabecita. Uh-huh. Oh, ok. Entonces, lo que vamos a hacer, le voy a dejar un ejercicio. El ejercicio va a consistir en que usted en YouTube busque un diálogo que a usted le guste. Puede ser un diálogo de una, no sé, una película, una novela, lo que a usted le guste. Y vamos a hacer shadowing. Shadowing quiere decir que la palabra que vaya repitiendo la persona en el diálogo, usted la va a ir diciendo. O sea, palabra que esa persona diga, usted lo repite. Al principio, el diálogo va a ir antes de usted. Sí, va a ir antes de usted y usted va a ir como atrás diciendo la palabra, ¿verdad? Como que estuviera cantando una canción que a usted le guste. Como que la estuviera cantando al principio, va primero la canción y después va usted, ¿verdad? Así. Eso se llama shadowing. Lo que lo practican son los boxeadores. Ponen un espejo y ellos se ponen a hacer esa sombra, le llaman. En inglés también es el mismo principio que se usa. Para personas que les cuesta pensar en inglés, ese ejercicio lo que hace es que la posiciona usted en un lugar donde usted no tiene tiempo para estar traduciendo. Pensando en español. En español, porque uh-huh. El diálogo va caminando, o sea, va caminando y usted se detiene, ya la dejó y dice, oh, ya no lo alcancé. Entonces, la obliga, más que todo, como que la forza, forces you to think in English.
y repitiendo las palabras que ella va diciendo. No le queda tiempo para poder traducir. Ese ejercicio le ha ayudado a muchos estudiantes que yo se los he dado. Les ha servido bastante. Me han dicho, teacher, ya casi no pienso en español. Ya eso, la habilidad ya requiere que yo vaya entendiendo las palabras, el diálogo, y no y las traduciendo palabra por palabra. Entonces, eso le aconsejo que lo haga para que le ayude en esa habilidad que no tiene, porque es una habilidad que no tiene de pensar en inglés. Tiene la habilidad de traducir las palabras. Y no es malo, no es malo, sino lo que es que retrasa el aprendizaje. Esto lo retrasa. Y cuando le preguntan algo, usted tiene esos gaps, o sea, esos vacíos. Y usted dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo digo? Lo voy a pensar en español. Sí. Sí. Porque cuando está leyendo, se le oye bien, se le oye fluido. La lectura que usted me ha hecho, se le oye, siempre se le escucha fluido. Y siempre trato de ponerlo con personas que más o menos tienen el mismo nivel de lectura con usted. Por ejemplo, hoy la puse con Sandra. Sandra es muy buena, tiene muy buena fluidez. Hay palabritas que todavía le hacen falta, pero la mayores palabras ya las tiene ella bien. Antier también la puse con Sandra otra vez. Estuvimos leyendo que le ayudé con often, la palabra often, check it. Ella lo que tiene es que la palabra de, me la sigue pronunciando como de. La tengo aquí, conversación antepasada, le dije eso de, y hoy le volví a decir esa palabra de, pero son almohadillas que uno trae que son difíciles de quitar. Sí. Sí, porque yo anteriormente, las veces que había recibido, jamás me habían dicho eso de que el D no existía, que la pronunciación del D no existía, sino que hasta usted lo, no, me lo, no lo dijo, fue que yo me di cuenta. Sí, y no es la única, la mayoría de estudiantes que tengo la oportunidad de enseñarles, me dicen, teacher, pero eso nunca lo había oído. Digo, búsquelo en YouTube, busque la pronunciación de esta THE y a ver si encuentra la pronunciación que diga D. Nunca la va a encontrar, le digo, porque no existe. Así que, pero me alegro mucho. Siempre llevo aquí su reporte, llevo cuánto va asimilando esto y veo que está creciendo normalmente, así es que felicitaciones y gracias más que todo, ante todo, pues por su esfuerzo. Yo sé que llega cansadita del trabajo y aparte de eso, escucharme 2 horas, oh my goodness, no sé cómo le hace usted la vida. Sí. Pero gracias por ser buena estudiante y siga así, siga adelante. Esto le va a, usted va a ver los resultados cuando terminen estos cursos de INSAPORT. Así es que, si no hay ni alguna otra pregunta, Erika, la dejo ir. Have a good night and I see you tomorrow. Okay? Gracias, teacher, y gracias por el consejo. Lo voy a tomar en cuenta de buscar el diálogo para poder avanzar en shadowing, eso. Se llama shadowing. Yeah. Shadowing. Yeah. Okay. Gracias, teacher. Okay, thank you and have a good night. Thank you.